Ya, claro, acá estamos en la primera junta de Roche y vamos a entrevistar acá a los quineros. Entrevistar. ¿Usted quién es? Yo, Ignacio Barca. El legendario. Nacho, sí. ¿Sí? ¿Cómo llegó acá? Por su pozo. Oye, Garuch, fue del concierto del 2010 y me puse a buscar páginas de Facebook y... ¿Qué nos pilló? Y vi el grupo. Sí. Ya. O sea, todavía era una página con un par de hueones siguiendo, pero... Y ahora hay más de 900. Un par de hueones y una hueona que electa. Oye, eso lo editamos, ¿no? Todavía no estaba cuando yo... Sí, no estaba yo. Igual te hubiese gustado que te hubiese dominado la Melissa Bustelo. Oh. ¿Eso va a salir en la entrevista? No, lo cortamos. ¿Por qué? Yo soy el único que puedo cortar acá. Tú dijiste que yo, un saludo para la comunidad. Toda la comunidad. Nos vemos en el concierto. Ahora tiene entrada. ¿Verdad? Que sí, pues. Así que... ¿Se puede ir al concierto? Ahora sí. Ya, listo. Hola, chiquillos. Me llamo Carlos Ríos. ¿Ya? No me acuerdo cuándo estoy, desde qué fecha estoy en el grupo. La verdad no me acuerdo. Lo único... Hay que pasarlo bien nomás en el concierto porque es difícil que ocurra algo como lo que va a ocurrir en esa fecha. Así que disfruten del concierto, sí, porque ¿en cuántos años más vamos a ver algo así? No sé, repetir. 10 años más, 20 años más, no sé. ¿Cuántos años llega escuchando la banda? Como del año 98, 99 aproximadamente. Ah, bastante. Sí, así que Rhapsody para mí lo llevo en el corazón. Muy bien. Sí. Saludos a todos. Gracias. Número 5. ¿En serio? Video 5500 del David, del Camilo. Oh, acción. Acción. Va a ser más épico el video del León. No, cuando grabe el León va a quedar la caga. Pero ahora estás tú. Dale. Ya. Hola, Rhapsody de Chile. Estamos de nuevo. Acá. Nuevamente estamos acá en Concepción con gente de la octava región que sí hay. Ahí, hay paneo, gente. Paneo. Hay en gente. Este momento se fueron algunos, pero. Pero hay gente. Hay gente. Que es lo importante. Yo decía lo mismo, ¿cómo no iba a haber gente si en el concierto del 2012 hubieron 800 personas? Y eso es muy hermoso porque el último concierto de Rhapsody, y se nota que aunque sea de a poco hay motivación. Y nos vemos el 5 de mayo, Gorroch. Muy bien. Uno, dos, ahora. Ya, hola. Soy Constanza Labra, escucho Rhapsody desde los 15 años. Bueno, voy a decir algo emotivo. Rhapsody me ayudó a superar muchos problemas cuando era más chica. Así que estoy muy contenta de ir de nuevo a verlos. Así que, puta, salud por Rhapsody y nos vemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Primera junta? Sí. ¿Cómo llego acá? En bus. ¿Algo que decir? Un dato. Ya. Nada, ya, Oli. Me llamo Jaciel. Me soy infiltrada. Yo soy yo. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Ya. Olito. Bueno, bueno. Ya. Ya. Bueno, chiquillos, acá estamos en la primera junta de Rhapsody de Chile en el sur, en el Conce. Y bueno, hay varias gente nueva, inesperada, legendarios como Nacho Barca. Los chiquillos nuevos acá, ponemos allá. Verde. Y. El gato. Y el gato. El gato facial. Sí, pues, esta es la primera junta y estuvo súper buena porque vinieron varias personas inéditas. También estaba la Valesca, pero ya se fue. Y el color de la Valesca. Así que ojalá que más adelante hagamos nuevas juntas acá o organizar nuevas para que se motiven. No se levantaron. Y eso, se nos viene el concierto, así que a ponerle bueno, ¿no? Eso. Corte. No sé cómo se corta. ¡Corte, bueno! ¿Cuál?